ya nos sacamos de encima algunos trámites, así que ahora sigue lindiando y seguir haciendo que pase. Pasamos del pelo suelto, trenzas y ahora invento geisha. Como literal estás así hace 2 minutos, hay que tomar una decisión. Hablamos de mejores splits para entrenar, para iniciales intermedios, más que nada adelgazar 20 kilos de la mejor manera, en qué te convendría concentrarte, cuánto tiempo para empezar a cuánto tiempo para agarrar y empezar a notar cambios, y ejercicios para explosividad y aceleración. Así que básicamente vamos a hablar de eso. Son todos temas que nos estuvieron preguntando, que no es tan rápido agarrar y responderlos por mensajito, así que por eso hacemos el vivo. Yo igual acá tengo mi mini machete, que es de lo que voy a hablar. Así que bueno, para arrancar, el tema es mejores splits para entrenar. A ver si se ve bien ahí. Ahí va. Creo que va el cheto ahí. Bueno, chocho de estar haciendo esto, así que bueno, cualquier duda que tengas, que te surja, escribila. Yo normalmente hablo de los temas de los que digo que voy a hablar y después me pongo a leer los comentarios para que no se vaya todo al carajo como normalmente se va, así que vamos a tener unos 10-15 minutos de hablando de estas cosas y después nos vamos de tema. Así que bueno, los mejores splits para agarrar y entrenar, sobre todo cuando estás empezando, básicamente lo que te conviene es tener en cuenta que al principio, a ver por dónde empezamos, bueno, al principio te convendría agarrar y empezar a entrenar splits más completos, por así decirlo, en cuanto a grupos musculares. Por ejemplo, los splits de full body son muy buenos para la gente que empieza porque involucran ejercicios muy, ¿cómo se dice? Muy básicos, como por ejemplo, no sé, sentadilla, peso muerto, que son ejercicios que forman las bases, por así decirlo, de todas las otras variantes de ejercicios. Así, y también te ayuda mucho a coordinar todo el cuerpo, porque si vos agarras y estás entrenando bíceps por separado, estás haciendo hombros por separado, no te ayuda tanto a tener esa coordinación que es tan importante ya de alguna forma u otra agarrar y desde el principio tenerla, encontrarla, para después poder ir construyendo esa base de masa muscular, de entrenamiento que vos necesitas para agarrar y seguir mejorando tu físico, porque si no agarras y haces eso, te va a costar mucho después exigirte mucho en tus entrenamientos. Cuando quieras hacer, no sé, sentadillas en serio y todavía no estés acostumbrado a hacer sentadillas, vas a tener que estar quizás medio año más aprendiendo, en lugar de si desde ya del principio agarrás y empezás a hacer splits de full body, que la verdad son muy beneficiosos. También otra cosa está buena cuando haces ejercicios de cuerpo completo, además de ayudar a la coordinación, es que te ayudan a gastar un montón de calorías, te levantan el metabolismo zarpado, y encima cuando vos activas muchos grupos musculares a la vez y te exigís bastante, también segregás más hormonas de crecimiento y adrenalina que te pueden ir muy bien también para agarrar y tener esos resultados beneficiosos que normalmente uno busca cuando quiere agarrar y empezar a meterle al gimnasio, que básicamente estar sacando masa muscular, bajando grasa y también mejorando la, ¿cómo se dice?, el tejido óseo, que es una cosa que mucha gente no le da pelota hasta que tienen 40, 50, 60 años y se fracturan de nada y es una paja. Entonces esas son las cosas ocultas, por así decirlo, del gimnasio, que está bueno. Así que la verdad, esos son los mejores splits para iniciales, y después para intermedios, una vez que ya probaste los de full body, podés empezar a probar otros que según vos te van a servir más o menos, porque hay personas, por ejemplo, no pueden directamente agarrar y ir a hacer un día de leg day porque lo odian y necesitan, cuando quieren agarrar hacer día de piernas, quizás prefieren agarrar y hacer un full body. ¿Qué van a hacer? Piernas, van a hacer quizás sentadillas, pero no va a ser todo enfocado en piernas, y está perfecto. Cada uno le va a ir encontrando la vuelta, y el split que más te pueda, que más te pueda hacer enfocarte a vos para sacarle provecho a pleno, es el mejor split. Así que eso es como para ya con sus intermedios. Así que la idea si ya intermedios más o menos del año para los 2-3 años, ya después de 2-3 años que estás metiendo el entrenamiento enfocado, comiendo bien, ya ahí pasas a ser más como lo que se denomina avanzado. Y bueno, los iniciales es básicamente el primer año de entrenamiento, para que tengan en cuenta. Obviamente, dentro de full body podés ir variando, hay distintos tipos de ejercicios de full body, no es que vas a ir con una rutina sola full body todo un año. Así que básicamente eso, estoy matado el entrenamiento de hoy, pero bueno. Eso básicamente con el tema de los splits. Vamos a hablar de cómo agarrar, segundo tema.
cómo agarrar y adelgazar fucking 20 kilos. Es un tema, está muy bueno. Yo personalmente lo viví, llegué a pesar 111 kilos, así que entiendo. Es verdad, mido 1,95 m y quizás no se me notaba tanto. O sea, yo ahora estoy con 98 kilos y no se me nota como que estoy gordo. Pero bueno, esto fue hace muchos años y estaba más rechonchón con 111 kilos. Y tipo, no sabía nada de fitness y la verdad la pasé bastante mal agarrando, intentando bajar de peso, porque básicamente no sabía nada. Entonces agarraba y una vez, me acuerdo, estuve 6 días sin comer, que lo único que agarraba era tomaba agua y quizás me comía media mandarina en el día y me la aguantaba. Y después, yo me acuerdo, los primeros 3 días las pasé muy mal y después los otros 3 días fue mucho más fácil, como que, pero sí, me sentía como si tuviese fiebre todo el tiempo, me sentía muy mareado, con cero energía, la verdad, una cagada. Ahí bajé mucho peso, bajé como 10 kilos. Y después igual fui rebotando un montón, volví a subir, bajé, como que pasé un pequeño infierno, y por eso también es una de las cosas que me inspiran tanto para a agarrar y crear Wopak, y bueno, que junto a Fede, ¿no? Y hacer como más fácil el camino del fitness para personas que quizás hayan estado en situaciones como la mía, que no les sea tan complicado, tan jodido agarrar y bajar de peso como me fue a mí, que no tuve a nadie que me diga, che, hace esto, hace lo otro. Así que bueno, básicamente eso. Entonces, bajar 20 kilos es algo que sí o sí, o sea, se puede, es simplemente cuestión de agarrar. Yo gané esa carrera por el lado de terquedad, que soy una persona que no, o sea, es como, le preguntás a cualquier familiar mío, me conoce de chico, y ya desde chico tenía una cosa que era, que sí o sí, o sea, siempre me decían no, y yo quería algo, era como imposible, era como, ya está, tipo, lo podés hacer que lo aguante un rato más, pero no vas a ganarle, por así decirlo, por algún punto u otro voy a tener lo que quiero, y soy como muy terco. Entonces, cuando quería bajar de peso, tipo, y eso también me hizo muy mal, porque no escuchaba a nadie, hacía la que yo pensaba que era la mejor, y pum, me la daba, pero lo bueno de eso es que no paraba, y como que en el tiempo te vas aprendiendo, porque no sos masoquista tampoco. Entonces, las cosas que cuando te tropezas una, dos, tres veces con la misma piedra, te das cuenta, che, ahí hay una piedra con la que fucking me tropiezo, y la empezás a evitar. Y así de a poco fui aprendiendo todo lo que sé ahora, y me sirvió mucho más para ahora poder estar comiendo Nutella, torta, lo que quiero, y no engordo, porque es como que ya aprendí a conocer mi cuerpo y otras cosas de las que hablo todo el tiempo. Así que bueno, eso es muy importante. Dependiendo, o sea, lo que voy con todo esto es como, dependiendo lo que vos sos, vas a encontrar la vuelta al fitness de una manera u otra. Yo se la encontré así, a los golpes, sin, no aprendiendo casi nada de nadie, y metiéndole, y hasta en algún punto, bueno, después con Fede obviamente aprendimos mucho entre nosotros, y como creamos el sistema, que lo que terminó siendo Wopak, que en sí es como más bajado a tierra, pero hasta ese momento era como aprender, hasta que lo hice. Hay otra gente que es, que la hace re cheta, porque agarra y no sé, le dice a gente que sabe como nosotros, che, armame este plan, no quiero entender nada, no quiero saber nada, pero confío en que si sigo esto me va a ir bien, y se resuelve en eso, tipo, no se la pega nunca, es simplemente siguen lo que les pasamos y les va recontra bien. Así que ese es otro tipo de personas que no tienen ganas de gastar tanto tiempo aprendiendo de fitness y quieren que alguien se lo resuelva, y chao, la hacen recorta. Entonces, todos podemos bajar 20 kilos de distintas maneras. Lo más importante es que vos intentes encontrar la tuya, que seas, por así decirlo, sincero o sincera con vos mismo o misma, y vayas viendo qué es lo que a vos más te podría servir. Pero también pasa por un tema de, ¿cómo se dice esto? Pasa por un tema también de cuánto vos querés hacer algo, porque llega un punto en el que yo, por ejemplo, llegaba a un punto en el que ya me veía al espejo y no quería ser más esa persona, no quería estar tan disgustado con lo que veía. Y nada, sinceramente llegó un punto de quiebre, que obviamente tuve muchos puntos de quiebre, pero ya llegó un punto que dije, no puedo más, y empecé a buscar ese cambio. Entonces, si aguantas esa llama que te dice, che, quiero el cambio, el tiempo suficiente, tarde o temprano lo vas a lograr. No es el, yo creo que hay muchas cosas más complicadas, como creo que tener un emprendimiento exitoso es 20 veces más complicado que aprender a cantar, que aprender a bajar de peso bien y estar fiteado físicamente. Así que la verdad creo que hay muchas cosas más complicadas que agarrar y fitearte. Obviamente cada uno lo vive distinto. Hay gente que quizás ya tiene muchos años y le cuesta un montón agarrar y hacer todos los cambios que tienen que hacer para bajar esos fucking 20 kilos, pero bueno, básicamente eso. Si te quedó alguna duda, lo que sea, por favor escríbeme, que podemos hacer otro vivo, o quizás si es una cosa muy puntillosa, después te, o en los comentarios puedo contestar ahora, o más adelante me escribís y lo vamos hablando. Así que eso es con respecto a... y lo más importante, si querés agarrar y bajar 20 kilos, lo que más efecto va a hacer es la comida. Si vos agarras y te enfocás, no sé, el 90% de la comida y el 10% en lugar de tu entrenamiento, que sea solo salir a caminar a los bosques de Palermo, a la plaza más linda que tengas cerca, donde sea, salís a caminar y te enfocás en hacer la comida bien,
vas a tener unos resultados que tipo te van a ver familiares en un año y no van a poder creer lo que hiciste. Es así de fuerte el tema de agarrar y comer bien, te cambia absolutamente todo. Pensá que todos los días aproximadamente una persona que está obesa debe estar comiendo, también dependiendo también su cuerpo, ¿no? Si es muy grande y está obeso, uf, come una banda, y si es muy chiquita y está obesa quizás no come tanto, pero sí o sí está comiendo más de su metabolismo. Pero ponle que está comiendo 4.000 calorías todos los días. Y vos pensás que son 4.000 calorías, o sea, si vos querés agarrar y empezar a jugar el juego de bajar calorías y decís, ok, puedo bajar calorías del lado de las que como, que son 4.000, o puedo bajar calorías del lado de lo que es el entrenamiento. Y quemar 4.000 calorías en entrenamiento es un mal viaje. Tipo, ni Fede ni yo, no sé en qué punto de nuestra vida algún día habremos quemado 4.000 calorías. Sé que me he pegado unos trotes muy grandes cuando era más chico y tenía más energías y ganas de trotar, pero 4.000 calorías es una barbaridad de calorías. Si vos podés, por ejemplo, sacar esas 4.000, 2.000 calorías, ya estás haciendo un cambio enorme y ni siquiera saliste a la placita a caminar. Así que de verdad, si en serio querés bajar tanto peso, lo ideal es que concentres toda tu fucking energía mental y física en agarrar y tratar de comer bien todos los días, y después cuando, ya vas a ver que con el tiempo, cuando le agarres la mano al tema de la comida, te puedes meter a probar entrenamientos, lo que sea, pero si el cambio más grande lo vas a hacer comiendo, tipo, no te vas a hacer un cambio grande yéndote a entrenar al nuevo body pump o lo que sea y comiendo como venías comiendo para llegar a eso, tipo, no chance. Así de simple, así de sincero, tipo, no hay chance. Así que eso es lo más importante para bajar 20 kilos. Y hay un montón de formas, pero tampoco me voy a meter tanto en eso. Así que el tercer tema ahora, ¿cuánto para notar cambios? Bueno, esa es una pregunta buenísima y de vuelta, esto así escribiéndolo no lo podría decir nunca. El tema de cuánto tardás vos en notar cambios depende mucho también de en dónde estás vos ahora, qué tipo de cuerpo tenés. Es una persona que también tiene hábitos muy arraigados y... Porque hay gente, por ejemplo, que la pajerea, sinceramente, o sea, la pajerea, esa es la palabra, tipo, tiene un físico que está bien, pero la pajerea y no le saca provecho. Y la nada, por ejemplo, nos pasó muchas veces con gente que coachamos y las agarramos y empiezan a seguir lo que les damos, pero como la están pajereando, tipo, te lo pueden seguir perfecto porque medio que no les cuesta. Y te lo siguen perfecto y se explotan, ¿eh? En 3-4 meses son otras personas y es un cambio enorme. Y hay otra gente que quizás... no la está pajereando porque sinceramente es como que ni se mete en el fitness, nunca se metió en el fitness y come directamente mal. Entonces lo que pasa ahí es que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tipo, esa gente que está comiendo mucho, por ejemplo, que tiene sobrepeso, y empieza un programa o dice, bueno, voy a hacer el cambio, ta, 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 lo que sea, no se mete en serio. Tipo, dice, no, bueno, 3 días a la semana, 4... Es más, si haces 6 días a la semana bien y un día la recontra cagás, digo que tirás todo el progreso para atrás. Porque si estás haciendo bien las cosas, por día más o menos deberías estar comiendo menos 200, menos 300 calorías de tu metabolismo, ¿no? Entonces... ponele eso por 6, ya son 1800 calorías que tenés a tu favor de que estás bajando de peso. Y no es la locura, pero es la mejor forma de agarrar y bajar de peso magro, manteniendo bien la masa muscular y bajando casi puramente grasas. Entonces tenés 1800 calorías a tu favor y un día agarraste y comiste 3000, 4000, 5000 calorías comiéndote simplemente, no sé, un balde de pochoclos y después te comiste unos muffins, lo que sea, ya esas 1800 volaron al recarajo, tipo, olvídate, como que desaparecieron todo lo que... Y quizás tuviste, como en tu cabeza, estuviste 6 fucking días haciendo todo bien, y que es como que todos piensan, por hacer 6 días bien tengo que tener un cambio. Y no, si estás haciendo 6 días todo bien, pero un día mandaste esos 6 días al carajo, como decir, ok, todos los días avanzo 2 kilómetros, ¿no? Después de 6 días habrás avanzado 12 kilómetros. Y si al séptimo día agarrás y retrocedes 15 kilómetros, está todo bien, laburaste por 6 días, pero al séptimo día te fuiste todo para atrás. Entonces, eso es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Y cuando empiezan a hacer un cambio, quizás dicen, ah, bueno, sí, no pasa nada, tipo, por un día. Y después, lo peor es que en la cabeza están esperando que igual van a estar mejorando, por más que una vez a la semana la caen, que normalmente igual la caen quizás un poquito más. Entonces, tipo, entonces, están en la cabeza diciendo, che, debería haber un cambio ahora, lo que sea, y no pasa eso, y eso los decepciona y termina haciendo que manden todo el carajo. Así que para tener en cuenta eso, pero bueno, volviendo a en cuánto tiempo notar un cambio, sinceramente eso va a depender de vos y cómo agarrás y le empezás a meter al fitness y también qué programa haces, porque vos subjetivamente podés estar remetido en lo que sea, pero si tu plan objetivamente no tiene sentido para lo que vos necesitas para tu cuerpo,
Es como agarrar y decir, ok, yo sigo perfecto un mapa que está mal. Entonces, por más que sigas perfecto un mapa, si está mal, te va a llevar a cualquier lado. Así que eso también tenés que tener en cuenta, que tener un programa bien hecho. Así que son como las dos cosas. Así que básicamente eso, en 2 meses puedes ver un cambio tremendo. Todo depende de la gente. Normalmente la gente tiene más cambios, son la gente que no está entrenando muy seguido y le empieza a meter fuerte. Pero también pasa que hay gente que, por ejemplo, vos pones a dos personas hasta con la genética muy igual, a entrenar igual. Y quizás uno se explota más y otro menos, porque simplemente el chabón que va entre uno, vos podés tener eso, que vos cuando entrenás agarrás y te matás y te exigís a pleno, y hay otra gente que le cuesta, viste, como sacar ese guerrero de adentro y meterle fuerte a los entrenamientos, fuerte en serio, viste, que es como que no sé, quizás no tienen tanta adrenalina encima, no sé bien cómo, o testosterona, qué sé yo, pero viste que son gente como más frágil, más como que no hacen, como que se guardan algo para sí, y esa gente quizás le cuesta mucho más agarrar y tener cambios, no porque están comiendo mal, no porque están haciendo las rutinas perfectas, sino porque no se están exigiendo lo suficiente. Así que hay muchas variables y voy a cerrar con eso ese tema, pero bueno, en 2, 3 meses ya puedes tener tremendo cambio, puedes tener, y la verdad los cambios se siguen dando todo el tiempo. A través de los años, yo ya desde los 18 años estoy metido y todos los años veo nuevos cambios, y todo depende también de lo que te vas proponiendo. Pero este año, por ejemplo, me empecé a meter justo ahora, vamos a hablar un poco de la explosividad y fuerza, y parece como que quedó recheto armado, pero no salió medio así. Que básicamente este año me empecé a meter en la fuerza, que nunca había hecho fuerza, y por ejemplo, tirado 80 kilos por 4 repeticiones de press plano. Y hace poco, o sea, estuve 2 meses y medio haciendo fuerza en serio. Y llegué a 11 repeticiones con 80 kilos, y es como algo que no me entra, no, todavía no me entra en la cabeza, pero bueno, es básicamente porque uno cuando se dedica a hacer algo es muy, muy complicado que no lo logres. Así que bueno, básicamente eso, cómo agarrar y mejorar la aceleración, la fuerza, ese es el último tema que vamos a tocar hoy, a menos que empiecen a comentar. Igual estoy, aviso, yo me queda 14% de batería si se corta de la nada, aviso. Pero bueno, para ir cerrando, el tema de la aceleración y las fuerzas. Al igual que cuando vos trabajás hipertrofia, vos cuando querés trabajar algo lo tenés que trabajar para eso. Voy a hablar un poco de mi experiencia personal, de cómo la cagué yo con respecto a, antes de empezar a hacer un programa en serio de fuerza, agarré y empecé a hacer la mía, típica de terco, como digo. Entonces agarré y empecé a lo que hacía para ganar fuerza, decía, ok, vamos a hacer fuerza. Y agarraba y quizás estaba tirando con casi mi máximo, 3, 4 repeticiones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me estanqué, tipo por 2 meses estuve haciendo eso y no mejoré nada. Y dije, che, bueno, no puede ser, vamos a ver gente que sabe más de fuerza. Encontré uno que se llama Chasey Brandley o algo así, que tiene un programa que se llama Sugar Out Method. Y empecé a probarlo, a ver qué onda. Después obviamente lo readapté, fiel al estilo guapaquero, para lo que estaba buscando yo. Y básicamente eso, como me di cuenta, che, no necesitas estar 100% todo el tiempo tirando tus máximos, sino que hay semanas que son de acumulación, en la que vas a estar acumulando más volumen de entrenamiento, haciendo hasta quizás 8 o 10 series de un mismo ejercicio, por ejemplo, press plano, pero tirándolo al 60% de tu máximo, o al 70% de tu máximo, no más que eso. Y después va a haber otra, y después más adelante vas a tener una semana de intensificación en la que sí, vas a agarrar y empezar a subirlo hasta el 85, 90% de tu máximo. Y al final de toda la progresión, agarrás y haces tu AMRAP, que es básicamente, le dicen as much reps as possible. Ese es el AMRAP, as much reps, o sea, tantas repeticiones como sea posible, en la que vos agarrás y en la última serie agarrás y tratás de meter la máxima cantidad. Y si vos superaste, por ejemplo, y tienen olas, ¿no? Entonces, si vos superaste en la ola de 8 repeticiones, en esa máxima que hiciste 9 repeticiones. A tu peso máximo le tenés que sumar, por ejemplo, 1 kilo, porque sumaste una repetición. Si sumaste 2, 3, 4 repeticiones, puedes ir sumando más kilos a ese peso máximo, y a poquito se va moviendo ese máximo. Pero bueno, esto muy milimétrico. Así que bueno, a lo que iba con todo esto, que los programas de, así como los de hipertrofia, que también son re complejos, y eso también nosotros los hacemos, no es, che, me tirás una rutina, lo que sea, es como decir, no sé, boludo, a ver cómo le puedo decir. Es como contratar a un arquitecto para que te haga una casa y decís, no, no, solo haceme las paredes y después me fijo qué onda. Y es como, si querés hacerte una casa, tipo, andá full, tipo, no, no, no te sirve una partecita, es como todo o nada, como no puedes estar.
a medias con esto, es como saltar a medias el trampolín, ¿no? Tipo, te quedás o saltás en serio, si no, te vas a pegar tremendo palo y vas a desperdiciar tiempo y energía, que es algo que de a poco me ayudó a mí a mejorar. Así que, básicamente eso, si estás buscando ganar fuerza, explosividad, potencia, empezá a practicarlas, pero no pienses que todo el tiempo tenés que ir a tu máximo, sino quizás te conviene empezar a hacer semanas en las que acumulás mucho volumen, tirándolo al 60, 70% de tu peso, digo, de tu, le dicen, working load. O sea, de tu peso máximo de trabajo, que el peso máximo sería como un RM, y lo laburas quizás a 6 repeticiones, 8 repeticiones. Así que eso, básicamente es eso con respecto a agarrar y empezar a laburar fuerza. Si querés agarrar y trabajar aceleración, por ejemplo, porque jugás al rugby, jugás un deporte en el que te tenés que correr, lo que sea, empezás a practicar eso. Tipo, no hay tanta ciencia atrás de eso. Si agarrás y empezás a hacer press plano para correr más rápido, no tiene sentido. Así que eso está bueno que lo tengas en cuenta, que agarres y si necesitas, como se dice, practicar, querés correr más rápido, lo que sea, empezá a hacer piques, empezá a diseñarte un programa de entrenamiento que se vaya intensificando de a poco, te des cuenta de lo que estás haciendo, porque si no, no está tan bueno, porque medio vos haces una semana re intensa y la otra semana la hiciste re intensa, pero si las comparás y las tenías bajado a tierra, te vas a dar cuenta que una semana estuviste mucho, con mucho menor rendimiento del otro, y eso en el tiempo te va a terminar cagando. Vos pensás que el rendimiento físico es algo que es un juego como muy milimétrico de hacer bien las cosas todos los días, pequeñas cosas que de a poco te van a hacer que tengas muchos buenos resultados. Así que eso es lo que más te diría que tengas en cuenta, y que te lo tomes con mucha calma y, bueno, vayas practicando, haciendo fuerza. Obviamente no te vas a poner a hacer 30 repeticiones, como mucho 10 repeticiones, pero haces quizás 10 series enteras de un mismo grupo muscular. Tratá de también bajar a tierra qué fuerza, en qué cosas querés hacer. Hay gente que también practica saltos, y los saltos están muy buenos porque son uno de los pocos ejercicios que no tienen una parada, por así decirlo, porque vos, por ejemplo, cuando haces pecho, tenés una cierta parada, lo que sea, cuando agarrás y saltás. Es básicamente como cuando tirás una pelota, eso también te ayuda mucho a desarrollar fuerza máxima. Hacer esos ejercicios, por ejemplo, agarrar y tirar una pelota para abajo o tirarla para arriba si no hay nadie que les pueda caer la pelota esa de pesada. Y eso te ayuda mucho porque liberás la energía al máximo posible y no hay nada que te frene, que te detenga. Entonces vos puedes liberar la energía lo máximo posible, y eso también te ayuda mucho a desarrollar los tipos de fibras que son. Esto lo estudié hace ya como 5 años. No, ya estoy matado. Me acuerdo, hay tres tipos de. Bueno, sé que deben haber más, pero bueno, están los tipos de fibra que están hechas para explosividad y otros que están hechos más que nada como para fuerza en sí. Entonces, tenés unas que son muy explosivas y otras que no tanto, que son las fibras más grandes, y después tenés las otras fibras musculares, que son más las que aguantan los trapos para cuando haces actividades que no son tan intensas, que necesitan tanta fuerza, tanta potencia. Entonces, vos, cuando entrenás de distintas maneras, vas a acentuando la hipertrofia en esas distintas fibras. Por eso es como tan metódico los métodos de entrenamiento, y no estoy con nada así, metele una rutina, te la paso por Facebook, te la escribo la rutina, es como no, hagamos las cosas bien. Así que, básicamente, de eso, voy a ver si quedó algún comentario y ya vamos cerrando por hoy. Oh, no sé por qué me gusta poner ovaciones. A ver si puedo. Uy, quedó este comentario opinado y no veo los otros, la puta madre. Ah, ahora sí. Bueno, vamos desde arriba. Bueno, saludos a toda la gente que agarró y saludó, que no le dije nada, pero bueno, gracias por el apoyo. Bueno, Sabri Amaya puso ojitos, nada más. Ya es rutina el vivo de Bopac. De una. Sí, siempre que puedo, si a la noche estoy acá en casa, está bueno, la verdad, pues siento que es muy distinto cuando uno agarra y sube material o te responde por comentarios, pues como estamos casi en persona, y te puedo sacar dudas re específicas y las puedo contestar mucho mejor que si están en. ¿Cómo se dice? No, si no estamos como hablando posta, así como ahora en el vivo. Bueno, Jesús Enrique Suárez pregunta, y grabo así porque esto después lo puedo usar para YouTube y de paso queda, y si preguntan más adelante les puedo arrecechen, puedes ver este video que está explicado recheto y hasta le puedo pasar con el minuto exacto. Encima, si dije algo que necesitaba agarrar y hacer una clarificación más, le puedo agregar algo en la edición de video y queda cheto. Así que por eso grabo así, no lo grabo así, porque si no es un mal viaje para verlo en YouTube. ¿Meter un pico de insulina en medio del training está bueno? No, no te sirve tanto. Al menos que sea un entrenamiento muy largo, no te sirve meter más comida en el medio. Es como tenés comida de sobra para aguantar un buen entrenamiento. ¿Cada cuánto hay que cambiarlas? Sí, un mes no es mala. No es mala. Tirar a Pepitus.
¿En qué? Uy, empezaron a pleno. Voy a corresponderlas rápido. ¿En qué porcentaje es recomendable para comenzar volumen? Bueno, eso está en un video que lo deberías buscar más abajo, Nico, que hablamos sobre eso. Vas a ver que hay un chabón, creo que está gordo así y con un chabón adentro. Ese es el video que deberías estar viendo y es más o menos cuando ya está llegando el 20% de grasa corporal, deberías empezar a hacer el cutting. Ah, no, para comenzar volumen, cuando estés en 10% o 12%. Subí un video, sí, Guga, fíjate en YouTube, pone guía para dominar ganancias musculares y esto es una guía que hice yo de cómo agarrar y desde cero empezar a hacer volumen muscular. Aguante, guapa vieja, no me importa nada, bueno, gracias por el aguante. Así que bueno, que estén todos de chetos o chetas, si tienen preguntas vayan tirándolas, que seguro en otro vivo las hablamos y eso.